el coro Adonai de Phoenix, Arizona, hermano. Nos encontramos contentos y agradecidos, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Y la gratitud, hermanos, no cabe en nuestros corazones que el Señor le plació de traernos a este lugar, hermanos, con el propósito de alabar y glorificar su nombre y con el propósito, hermanos, ¿verdad?, de hablarle a las almas el mensaje que hemos entendido nosotros, hermanos, por la gracia de Dios. Y este canto, hermanos, que le traemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habla de eso. Dice que solamente Dios puede salvar, hermanos, y es el único, y fuera de Él, hermanos, como dice la palabra de Dios, no hay quien salve, no hay nadie, hermanos, sino solamente Dios, hermanos, que con su poder hizo, hermanos, que el Señor Jesucristo resucitara el tercer día, y así obtuvimos la victoria. Es por eso, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, estamos en este lugar y queremos hacerlo, hermanos, con toda gratitud y con toda, hermano, felicidad, invitando, ¿verdad?, a Jaime, hermanos, que nos acompañe en el nombre del Señor a entonar esta alabanza, hermanos. Dios lo bendiga, ¿verdad?, a este joven, hermanos. Estén orando, hermanos, por las almas que necesitan del Señor. Aleluya. Señor, hermanos, así, hermanos, traemos estar presente, hermanos, a nuestro Señor.
Señor Jesucristo, ¿verdad? Pidiendo oración, hermano, por todos los jóvenes de ese coro, hermano, sí, todos los coros, ¿verdad? Ya que, hermanos, nos hacen falta bastante jóvenes, hermanos. Ellos no pueden estar en este lugar por una otra razón, hermanos. Pero sea el Señor, ¿verdad? Que los bendiga en todo momento y lugar, hermanos. Y Dios bendiga en el nombre del Señor, ¿verdad? Todos los jóvenes, hermanos, de este coro que necesitan, hermano, del Señor Jesucristo. Cantan, ¿verdad? Esas alabanzas, hermanos, de victoria. Pero les hace falta, ¿verdad? Ese paso en su corazón, hermanos. Estemos orando por ellos, hermanos, que nos queremos llevar la bendición a nuestros hogares, ¿verdad, hermanos? Así que vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a quedar despedidos, hermanos.